La pandemia de la COVID-19, unido a la falta de recursos materiales, fueron factores objetivos que influyeron en el sector de la salud en Villa Clara durante el 2020. Así se dio a conocer en el balance anual del sector. El estado de salud de la población y la satisfacción con los servicios médicos fue uno de los objetivos más debatidos. En este sentido, se analizaron las deficiencias en la atención primaria, donde se exige incrementar la resolutividad de los consultorios médicos y el completamiento de los grupos básicos de trabajo. Muy deprimido, durante el 2020 estuvieron los servicios estomatológicos, en tanto la atención secundaria, reorganizada como consecuencia de la COVID-19, incumplió con la actividad quirúrgica, las consultas externas y el programa de digitalización de la red hospitalaria. Y nosotros tenemos que ser capaces de guiar a todos nuestros trabajadores de la salud por el camino de la calidad de los servicios, que va desde un buenos días, desde que entra un servicio, hasta toda la atención y la logística que lleva, todo el habituallamiento de una cama, toda la higiene de los hospitales, todo lo que tiene que ver con la atención de verdad realmente de lo que lleva. Nosotros tenemos grandes retos en la parte hospitalaria porque realmente en nuestros hospitales, el Hospital Celestino Hernández el año pasado estuvo 3 meses dedicado a tiempo completo a la COVID y terminando el año pues también lo tuvimos que dedicar a la COVID, lo cual influye en que no puedan cumplir con una serie de indicadores. Y los recursos realmente fueron importantes, el déficit que tenemos, porque la cirugía de mínimo acceso, por ejemplo, que no se cumple un 9%, no la pudimos cumplir porque no teníamos los recursos para hacer la cirugía de mínimo acceso, así como el centro oftalmológico estuvo afectado. Con respecto al programa de cáncer, se insistió en la necesidad de trabajar más desde el método clínico para el diagnóstico temprano de la enfermedad y reducir los índices de mortalidad por esta causa. Creo que también en el tema del cáncer ha habido falta de oportunidad y de utilización del método clínico. Nosotros no podemos dejar y justificar lo que hoy se incumple a partir de la tecnología que la tenemos hace unos años, pero el tacto rectal es algo que no lleva muchos recursos. El autoexamen de mama que tenemos que trabajar en la población, yo creo que no lleva muchos recursos, igual que el examen de mama a nivel del consultorio. Entonces no nos podemos limitar a la alta tecnología, tenemos que ir este año a rescatar el método clínico. A pesar de las dificultades enfrentadas por el sector de la salud en el 2020, Villa Clara estuvo entre las provincias a la vanguardia en el programa materno-infantil, logró disminuir la mortalidad del adulto mayor y alcanzó la mayor tasa de donación de órganos del país con 20 trasplantes renales, 10 de córnea y 4 de médula ósea. Asimismo, ha mantenido una labor encomiable en el enfrentamiento a la COVID-19, siendo meritoria la actuación de todo el personal vinculado a esta tarea. En Villa Clara, Belkis Vidal, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.